El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ha dicho que está seguro que los demócratas se unirán para terminar y finalmente aprobar su proyecto de ley de reconciliación de 3.5 billones, a pesar de las inquietudes de los senadores moderados clave que son Joe Manchin y Kristen Sinema. Schumer expresó que siente confianza mientras daba declaraciones a los reporteros, confirmando que su partido se unirá para hacer un cambio, y aclaró que la legislación final incluirá cada parte del plan de Biden de una manera grande, audaz y sólida, según sus palabras. De la misma forma, descartó las preocupaciones sobre la inflación, prometiendo que este ingreso de 3.5 billones se pagará en su totalidad. Por otra parte, Joe Manchin emitió un comunicado donde dijo que, aunque votó a favor de promover el proceso de reconciliación, tiene serias preocupaciones respecto a la inflación y al tamaño del paquete en su forma actual. Ahora, los demócratas del Senado pueden aprobar la legislación final sin el apoyo de los republicanos, pero para que esto suceda, los 50 miembros del caucus, incluido Manchin y Sinema, deben votar a favor. ¿Cree usted que todos voten a favor? Cuénteme en los comentarios. Pasando a otras noticias. Hasta el momento, tener un cuarto cheque de estímulo por parte del gobierno federal se vuelve más lento. Sin embargo, algunos estados están haciendo lo posible para ayudar a su población a recuperar de la crisis de la pandemia por el coronavirus. Este 31 de diciembre será la fecha límite para distribuir el dinero. Es por esto que 9 estados ya han comenzado a repartirlo. ¿Dónde más se necesita? El primer estado es California. Y tal como van las cosas, este estado es el único que ha enviado un cheque de estímulo de su propio dinero. Esto se debe a que el estado de California tiene un superávit presupuestario. Esto significa que sus ingresos son mayores que sus gastos, debido a su sistema fiscal. Por este hecho, los residentes que ganan entre $30,000 y $75,000 para el año tienen derecho a $500 o $600 respectivamente. Colorado es el segundo estado en donde las personas están recibiendo un pago por desempleo. Si una persona en Colorado perdió su trabajo entre el 15 de marzo de 2020 y el 24 de octubre del 2020, el estado le dará $375. El tercer estado es Maryland. Aquí se han derogado todos los impuestos estatales y locales sobre los beneficios por desempleo. De la misma manera, aquí también se aprobó en la legislación pagos de estímulo de $500 para las familias y $300 para las personas que solicitaron el crédito tributario por el ingreso del trabajo. El cuarto estado es Nuevo México. Este territorio tiene como objetivo el programa de distribuir $5 millones a los residentes que no calificaron para los pagos federales. El quinto estado que también enviará más dinero es Florida, y los más beneficiados serán los maestros y administradores, ya que se les asignó un pago de $1,000, pero esta ayuda aún está en desarrollo. El sexto estado que dará la mano a la población es Michigan. Este estado ha enviado bonos de pago por riesgo de $500 a sus maestros. Tennessee. Aquí se darán cheques de $1,000 a los maestros y $500 a los profesores de medio tiempo. El octavo es Georgia. Aquí también se ha enviado dinero a los maestros y administradores de tiempo completo, que recibirán un total de $1,000, mientras que los maestros de tiempo parcial se llevarán $500. También existe la probabilidad de que los educadores del pre-kinder tengan que reclamar estos pagos. Y el noveno estado que ayudaría a sus residentes es Texas. Pero en realidad no se ha confirmado un pago para todo el estado. Sin embargo, en Fort Worth, Arlington, se aumentará el salario de los empleados del distrito en un 4%. También Denton
y Mansfield aumentarán el salario en un 2%, mientras que los empleados de Denton también recibirán una bonificación de $500. Y en Irving se dará un pago de $2,000 al personal que regrese a las aulas en septiembre. Amigas, amigos, ¿qué opina usted de toda esta ayuda que están dando los estados? ¿Está usted incluido en uno de ellos? Por favor, ¿qué opina? Deme su comentario, suscríbase al canal y no olvide de darle un me gusta a este video para que se pueda compartir. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.